Bueno, hoy día estamos con todos los servicios justamente revisando las condiciones en que está el recinto y creo que ha quedado en evidencia que está todo preparado y todo dispuesto para poder recibir a los turistas, a la gente que quiere disfrutar del Limache, disfrutar del folclore. Están todas las medidas de seguridad tomadas, están todas las medidas sanitarias tomadas y lo más importante que venga la gente con todo el ánimo de pasarlo bien, en familia, a disfrutar porque hay 16 cámaras de televigilancia, hay guardias de seguridad, están tomadas las condiciones también sanitarias, por lo tanto es un recinto seguro, es un recinto que está adaptado y adecuado para que la gente pueda venir, además con acceso gratuito y que pueda venir a disfrutar de las fiestas patrias de nuestra comuna. Hemos procedido a entregar y autorizar la realización de esta fiesta importante que se realiza acá en Limache. Hemos además agradecido la vinculación que tiene tanto la policía, carabineros, la PDI, como también la Oficina de Salud y Puerto Interno y todos los organismos públicos que trabajan en este proyecto importante. Felicitamos además al municipio que ha querido una vez más volcar todos los esfuerzos con una buena productora para poder garantizar no solamente un espectáculo de calidad, sino también familiar. También garantizamos seguridad. Como bien decía el alcalde Morales, hay 16 cámaras que están instaladas para garantizar seguridad y protección a la persona que concurra. Queremos invitar a todas las personas de la región y fuera de la región a que vengan a Limache, a que lo pasen bien. Hay una fiesta garantizada, segura, hay buenos accesos. Vamos a trabajar fuertemente en lo que es tránsito, pero sobre todo con carabineros, la policía de investigación y garantizar lo que es la seguridad. Invitarlos a todos y ojalá pasen todos una linda fiesta y que la gente colabore y participa en familia. Marga Marga no compite con nadie. Lo que hace la provincia de Marga Marga es ofrecer una gama alternativa de lugares para pasarlo bien. Tenemos lugares diferentes. La gente que quiera relajarse, pasarlo bien, no tener problema de tránsito, tiene que venir a Marga Marga, especialmente acá a Limache, a Olmué, también en Villa Alemana y en Quilpué. Pero por sobre todo tenemos acá concentrado en un solo lugar todos los lugares para pasarla bien. Juegos para niños, cine. Tenemos ramadas, tenemos lugares para comer, para bailar, pero además para dejar sus autos y no pasar a la calle. Por eso en un solo lugar garantizamos que acá lo va a pasar muy bien. Mira, las novedades para este año, bueno, tenemos capacidad con 11 cocinerías, una ramada oficial, 5 ramadas medianas. Tenemos un sector de juegos inflables, un parque grande inflable, un parque de juegos mecánicos. Tenemos un cine de 9 dimensiones, el año pasado fue de 7 dimensiones, ahora de 9 dimensiones vamos innovando un poco más. Tenemos también una feria artesanal comercial culinaria de alrededor de 80 puestos, están. Tenemos un rincón criollo, tenemos una expo cerveza con 5 expositores, tenemos un escenario central en donde van a poder disfrutar del humor con don Jorge Chino Navarrete el 17, van a poder disfrutar con Magia Negra, un grupo de cumbia romántica acá de la región que está sonando en varias radios, en la Radio Corazón en Santiago, está agarrando vuelo acá el grupo regional. Tenemos también al grupo La Gran Sonora de Valparaíso, Los Guasos del Garrobal el día 20. También tenemos la premiación de la Reina de Limache, que son 4 candidatas que en este minuto están compitiendo, que el 18 se corona la Reina de Limache de 2015, y el 20 es la final de la competencia folclórica que también hacemos todos los años, que incluye danza y canto. Y ahí sale el gran ganador el día 19.